Vamos, Rita, no hagas pereza. Tenemos que ir a la inauguración del nuevo gimnasio de la ciudad. Estamos invitadas por el alcalde. ¡Copetas, Luna! ¡Estoy reventada! Tengo fatiga crónica. Los mellizos no me dejan dormir. ¡No puedo con mi cuerpo! Pero, Rita, ¿aún estás así? Mira que eres descerebrada. Ahora que tenemos el mejor gimnasio de todos los alrededores, le empiezas a poner vaguería. Pues nada, Luna, nos vamos nosotras, que no nos hace falta más compañía. Ir yendo vosotras, que yo si eso voy más tarde, os lo prometo. Vamos, vamos, tengo unas enormes ganas de estrenar este gimnasio llamado Cuerpo Sano, Mente Sana. Ese nombre te invita a estar en forma. Está bien, Rita. Te damos media hora para que estés allí. Si no, vendré a por ti. ¿Pero aún estáis aquí? Cuando lleguemos no vamos a tener ni un aparato libre. La gente está yendo en masa. ¡Es el gimnasio más grande y más moderno del mundo! ¡La leche! ¿Ya me estáis tocando la curiosidad? ¡Vamos de una vez! ¿Forever nos acompañáis? Pues machacar el botón de like, suscribiros al nuevo gym tocando la campanita y recordar que estaremos aquí todos los días. ¡Vamos, Rita, que llegamos tarde! ¡Ya voy! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mirad, chicas, aquí tenemos las taquillas para dejar nuestras cosas. La bolsa, las colchonetas, las zapatillas de repuesto. Y tenemos nuestro código personal. Es una verdadera maravilla y una gran comodidad. Pues sí que tiene nivel este gimnasio, ¿no? Todos tienen estas taquillas tan grandes y con clave personal y todo. Por cierto, ¿cuál era mi clave? ¡Copetas, doña Antonia! Ahora vamos a tener que apalancar la taquilla. Perdonen, ¿tienen algún problema con la taquilla? Pues sí, doña Antonia se le olvidó su código y ahora no puede abrir la taquilla. No hay problema. Yo tengo una llave maestra que abre todas las puertas. Le abriré la taquilla y podrá poner de nuevo su código. Yo le aconsejaría que lo escribiera en su tarjeta del gimnasio. Gracias, señorita. Así lo haré. No se olviden al salir de suscribirse. Hoy la clase es gratis, pero mañana ya tendrán que tener su carnet de socias. Espero que lo disfruten y se queden con nosotros por mucho tiempo. Ahora, si quieren, puedo enseñarles nuestro espectacular gimnasio. ¡Síganme! Doña Antonia, ¿ya ha apuntado su código? ¡Que sí, pesada! Mi código es 004. Os lo digo por si se me olvida otra vez. ¡El código es secreto! Es usted incorregible, doña Antonia. Vamos, que la señorita ya se ha ido. Empezaré enseñándoles la sala de relax. Como ven, tenemos nuestras mesas de masajes, ducha gratificante y una sauna de última generación. Aquí, después de sus ejercicios, podrán venir a recuperarse de tanto esfuerzo. Yo creo que empezaría directamente por esta sala. Luego no podrás ni moverte. Yo me relajo tanto que soy incapaz de dar un paso. Efectivamente, esta sala hay que dejarla para el final. Pero si un día están muy estresadas, pueden venir y utilizarla sin más, siendo socias, por supuesto. Creo que me voy a hacer socia solo por esto. Esto me va a venir a mí a las mil maravillas. Ahora vamos a la sala de ejercicios. Les va a encantar. ¡La leche! Pero esto parece una nave espacial con tantos aparatos. ¡Guau! ¡Hay de todo! Y yo me lo quería perder. Yo las dejo. Vayan familiarizándose con todo lo que conlleva estar en forma. ¡Chao! ¿Y por dónde empezamos? Eso mismo estaba pensando yo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, señoritas, ¿necesitan un instructor? Pues creo que sí, porque andamos un poco perdidas. No sabemos por dónde empezar. Pues yo les recomendaría que se separaran por grupos. Unas en las bicicletas, otras en las cintas y otras en la zona de pesas. Yo empezaré con las pesas. Necesito fortalecer el músculo. ¡Muy bien! Empiece con 3 repeticiones de 10 en brazos, antebrazos y piernas. Las pesas están guardadas en sus cajas correspondientes. Muchas gracias. Empezaré con poco peso e iré subiendo de nivel poco a poco. ¡Muy bien, señorita! Así se hacen los ejercicios poco a poco. Así, señor instructor. 1, 2. 1, 2. ¡Perfecto! Ya sabe, no empiece con demasiado peso, puede hacerse daño. Ahora vuelvo, voy a dar instrucciones a sus compañeras. 1, 2, 1, 2. Yo es que esto nunca lo he entendido. Andar por una cinta con lo bien que se anda por el parque dando de comer a las palomas. Vamos a ver, doña Antonia. Esto sirve para controlar las pulsaciones y los pasos que da.
¿Y si le doy a este botón, qué pasaría? ¡No! ¡Ese botón es para ir más rápido! ¡Socorro! ¡Este demonio quiere acabar conmigo! ¡Que alguien pare esto! Señora, tómese esto con más tranquilidad si no quiere que le dé un pasmo. Yo no he sido, solo le di a ese botón. Y este monstruo quiso acabar conmigo. Doña Antonia, le dije que no tocara nada hasta que no viniese el instructor. Pero usted se vuelve loca con saber para qué sirve todo. Oye, Rita, deja de tocarme las narices. Si toco botones es porque tengo que saber dónde estoy subida. En una atracción, ¿no te digo? Vale, señoras, déjenme que les dé unas pequeñas instrucciones y así estarán informadas de todo. Aquí tienen el botón de solo paseo, el de andar rápido, moderadamente rápido, muy rápido y ya en carrera profesional. ¡Madre mía, doña Antonia! ¡Usted lo puso directamente en carrera profesional! ¡Pa' habernos matado! Vale, entonces ¿yo con qué botón empiezo? Pues digamos que con el botón de paseo de momento será suficiente. Está bien, pero una vez que caliente subiré un botón más, que yo me siento capaz de andar un poco más deprisa, leñe. Me parece bien, pero antes de hacerlo me llama, ¿de acuerdo? Que para algo estoy aquí, para ayudarlas. Que sí, que ya lo he entendido. Yo iré un poco más deprisa. Puedo perfectamente con esta velocidad. Si me llegas a pillar más joven, te hubiese desbancado en todo. Que lo sepas, querida Rita. No lo dudo, doña Antonia, no lo dudo. Dele, dele ahí fuerte, que llegará a la cima en media hora. Uf, me está tocando atender a las clientas más difíciles. Veamos las de las bicis. Oye, hermanita, a mí esto de las bicis siempre se me ha dado fatal. Esto es una bicicleta estática, no se mueven más que las ruedas. Así que no te preocupes, no te caerás. ¿Y cómo dices que se llama este ejercicio? Se llama spinning, es muy aeróbico. Madre mía, las palabras que se inventan para que esto parezca más atractivo. Y me da a mí que es un ejercicio muy duro, sin más. Ponle ganas, hermanita, esto se llama operación bikini. Y hacer ejercicio es muy sano. Muy bien, señoritas. Espero que hayan venido con ganas de recorrerse conmigo unos 200 kilómetros. Subiremos por laderas, montes e incluso valles. Así que mentalícense de que será una etapa muy dura. ¿Y cómo vamos a salir por todos esos sitios si esta bicicleta está atornillada al suelo? ¡Pero qué bruta eres, Sara! Es un viaje virtual. Nos ponen una pantalla con música a tope para que la adrenalina actúe y demos pedales sin parar. ¡Ah! ¡Prepárate para sudar! ¡Mira que me estás metiendo miedo! ¡Pongan atención, señoritas! ¡Empezamos ligeros y vamos subiendo de nivel! ¡Marchando un poco más deprisa! ¡Así! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Seguimos! ¿Qué tal un poco más de marcha? ¡Pues vamos allá! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo están haciendo fenomenal! ¡Aguanten un poco y todo se habrá terminado! ¡Ay! ¡Creo que ya he recorrido medio mundo! ¡Aguanta, hermanita! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Me van a tener que recoger con una pala! ¡Estoy empapada en sudor! ¡No siento las piernas! ¡Muy bien, chicas! ¡Hemos completado el recorrido! ¡Lo habéis hecho muy bien! ¡Creo que me voy a marear! ¡Sara! Señorita, creo que me ha dado un amarillo de esos por esforzarme de más. No se preocupe, ahora le daré un masaje relajante y sus pulsaciones bajarán a su estado normal. ¿Puedo dormirme? Claro, para eso es la relajación. Es más, les será muy beneficioso. Si ronco, me da un toquecito, ¿vale? Oye, Rita, ¿esto no está demasiado fuerte? Hay que sudar, doña Antonia. Soltar todas las malas vibras y abrir los poros de la piel. ¿Te parece poco lo que hemos sudado ya? Venga, hombre, que me den el masaje relajante de una vez. Oiga, señorita, ¿a mí cuándo me toca eso del masaje? Pues creo que usted es la última. De eso nada, ahora me toca a mí por edad. Vamos, Sara, salta de esa cama tan confortable que a mí también me está dando un amarillo. ¡Ay, doña Antonia, no puede ser usted tan abusona! Porque tú lo digas. ¿Alguien me quiere hacer compañía? Yo voy contigo. Por Dios, señoras, están ustedes en una sala de relax. Esto parece el mercado central. Perdónelas, es que creo que salen poco de casa. ¿Entonces van a suscribirse a nuestro gimnasio? ¡Por supuesto! Muy bien, la suscripción será de un año. Mañana mismo las veré de nuevo. ¿Hay que venir todos los días? Pues claro, doña Antonia. Pues a mí bórrame. ¡Doña Antonia! Hay que ver, Forevers, cómo es doña Antonia.
El ejercicio es muy sano para todos. ¡Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación! Corazones para que todos los niños vivan en paz.